La puesta en servicio hace 10 meses que están funcionando aquí en lo que es la Alta San Justo. Tenemos una cantidad de 10 cámaras distribuidas en el perímetro, lo que hace todo lo que es la zona céntrica, hace los ingresos estratégicos de la ciudad. Los resultados que vienen teniendo exclusivamente a lo que hace el perímetro céntrico nos ha ayudado mucho a detectar algunas anomalías en forma temprana de grupos de jóvenes que pueden llegar a hacer algún desmango, algún tipo de ilícito, que son rápidamente controlados por el destacamento policial que existe en el perímetro, que lo hace de una forma muy coordinada, y lo que nos ha hecho bajar tal vez no el índice, porque realmente lo que es en el perímetro, o sea, en cámara, es como que tenemos una cantidad de hechos cero en ese sector. Podemos tener algunos hechos en lugares centro que no es el lugar donde está monitoreado por ahora a lo que hace las cámaras. Bien, ¿cuál es el objetivo en sí también de las cámaras de seguridad, la instalación? La prioridad fue puesto por el gobierno provincial, fue puesto en todas las ciudades grandes, dentro del departamento de San Justo, la ciudad de San Francisco, que tenemos 10 cámaras, como te decía, y en la ciudad de Arroyito se han puesto 5 cámaras de seguridad. En el marco de que lleva el gobierno de Córdoba, ya se ha solicitado la ampliación aquí en la ciudad de San Francisco, coordinada con la municipalidad, el pedido de más cámaras, dado que por ahí se necesitan mucho más cámaras para tener un enlace perfecto de algunas que están más distantes y que por ahí vos en una persecución, alguna necesidad puntual de hacer un seguimiento, lo perdés dentro del ámbito de... ¿Cámaras dónde quieren instalarlas? Las primeras 10 cámaras se hizo un proyecto que vino un ingeniero de Córdoba, que lo hacen todos los planos, se presenta y son aprobados. Y sobre esos planos originales hay dibujado ya un enlace para el día de mañana ir poniendo nuevas cámaras. Estadísticamente, ¿tienen algún número qué cantidad de hechos se pudieron resolver a partir de las imágenes de estas cámaras de seguridad? Yo si te hablo de un índice, por ahí te puedo decir que bajó abruptamente lo que es los desmanes en la zona céntrica al pie sobre las personas. Por ejemplo, eventos que se realizan en la Plaza Cívica, anteriormente tenías el personal policial, hoy en día aparte del personal policial tenés puesto un domo en ese lugar, lo que te permite un 360 grados de control y acercamiento y controlar los grupitos que por ahí se trasladan de un lugar a otro, tratar de si llega a haber algún tipo de desmán entre ellos, peleas. ¿Qué tipo de personal trabaja con este centro de cámaras? En el centro operativo no solamente están colocadas las dos cámaras, más la pantalla grande que hace el control de las 10 cámaras, a donde hay dos efectivos, sino ingresa en el centro operativo todo lo que es la llamada del 101. Este estaba en la base del CAP por San Lorenzo. Cuando se puso en marcha, se trajo y se centralizó todo acá en esta oficina. Hacen todas las llamadas del 101 y las llamadas locales de los celulares, lo que hace un control rápido y un despliegue del sector de los móviles. Ampliaste un poquito más, todo lo que son los móviles de la calle son controlados y manejados de esta área. Creo que lleva cada oficial, ¿cuánto tiempo deben estar al frente de la pantalla? Observo la cámara que va enfocando en diferentes sectores de la ciudad, ¿o estimado? Las cámaras se manejan en forma manual y si no tienen paneos operativos. Los paneos operativos, el operador al ingresar a su turno, la diagrama a un control específico del lugar con un recorrido y vuelta cero. Y eso lo van controlando específicamente y los lugares, y de acuerdo, en el lugar céntrico, aperturas bancarias, tienen lugares puntuales para controlar, a la tarde lo en otra orientación para controlar otro tipo de situaciones que se pueden llevar a cabo. Bien, ¿es más algún ataque en contra de alguna cámara de seguridad en la vía pública? No hemos tenido esas cuestiones, por ahí sí se le ha solicitado al municipio que ya lo ha hecho, de las ramas que por ahí los árboles dificultan un poco la visualización, bueno, eso es lo que fue el otoño para hacer la poda correspondiente para que cuando venga la primavera, verano, visualización mucho mejor.